Muy buenas tardes, chicos. Es un gusto saludarlos nuevamente y darles la más cordial bienvenida a esta nueva clase en donde vamos a trabajar con funciones de texto. ¿Correcto? Esa es la materia con la que nosotros vamos a continuar nuestro aprendizaje. Ya a contar de las tablas dinámicas, podemos decir que estamos en el mundo del Excel intermedio. ¿Ya? Habíamos visto en primer lugar la concatenación. La concatenación se hacía con el símbolo de ampersand y lo que nos permitía era juntar varios fragmentos de texto para construir uno más grande. Habíamos hecho algunos ejemplos con los números de root, con el dígito verificador, con los nombres completos y con una columna de conclusión. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a seguir viendo parte de las 11 funciones de texto fundamentales que cualquier persona que diga que sabe Excel tiene que dominar. ¿Bien? Vamos a ver tres funciones y créanme que estas tres funciones son súper fáciles de aprender. La función mayúscula, la función minúscula y la función nonpropio. Veamos qué es lo que hace cada una de ellas. La función mayúscula lo que hace es transformar un texto en mayúscula. Si la función mayúscula te transforma a mayúscula, ¿qué creen ustedes que hace la función minúscula? Minúscula. ¿Cierto? Bien, con eso han aprendido otra función más. Y es así de simple, chicos. ¿Ya? No tiene, pero ninguna ciencia. Y la función nonpropio lo que hace es que tú le puedes pasar un texto largo con muchos espacios en blanco y lo que hace es colocar en mayúscula la letra inicial de cada palabra y el resto de las letras o de los símbolos los deja en minúscula. Vamos a ver cómo se trabaja con eso. Dice, transforme cada uno de estos rangos en tabla. Lo que les comentaba en la clase pasada, de que cuando viéramos un rango, la idea es que uno solito ya los pueda transformar en tabla sin necesidad de que uno se lo solicite. De todas maneras, esta instrucción se va a seguir repitiendo, 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 hasta que después ya por cansancio uno lo va a terminar haciendo solo. Antes de meterle mano a esto, transformamos el primer rango en tabla, seleccionamos todo, damos control T, ponemos aceptar y ustedes pueden ver que el estilo visual de la tabla se mantuvo. ¿Por qué creen que el estilo visual de la tabla se mantuvo y no quedó con las franjas celestes? Esto lo he determinado. Porque lo dejamos predeterminado. Entonces, a esta tabla a esta tabla lo de colocar como nombre FN-mayúsculo. ¿Listo? Simplemente para, bueno, para darle un título. Selecciono el otro rango, control T, y luego le colocamos un nombre. Lo voy a poner aquí FN-mayúsculo. Listo, súper bien. Ahora, el tercer rango. Control T, este que dice nombre propio, lo voy a colocar como nombre FN, que es bajo nombre propio. Como ustedes pueden apreciar, son tres nombres de fantasía, no tienen gran importancia, pero lo importante de esto es que ustedes se acostumbren a que los nombres de las tablas no se llamen tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5, porque la verdad es que eso no aporta absolutamente en nada. Bueno, vamos aquí con el nombre en mayúscula, muchachos. Aquí ustedes ven que aparece una lista de Profe, nombres. ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. ¿Qué nombre le puso a la tabla la 1 y la 2? Que ahí no alcancé a notarlo. En realidad el nombre de Nicolás da lo mismo. Le puse FN-mayúsculo.
FN-MINUSCO. Ya, gracias. Solamente, Nicolás, por cumplir, lo hice simplemente por cumplir con el nombre. Pero no es que las vaya a referenciar ni nada por el estilo. Ok, gracias. Por nada, Nicolás. Bueno, aquí nos dice nombre en mayúscula. ¿Cómo se llama la función que te transformaba a mayúscula? Mayúscula. Entonces ponemos aquí mayúscula. Y ustedes pueden ver que el único argumento que me pide es un texto. Vamos con eso. Le ponemos nombre. Cerramos el paréntesis. Así de simple. Enter. Y acá ustedes pueden ver que ha cambiado todo. ¿Cómo la ven ahí, chicos? Veamos ahora minúscula. La función se llama minúscula. Aquí, por favor, quiero que tengan en cuenta una cosa. Cuando uno empieza a escribir una función en Excel, uno generalmente escribe las 3, 4 primeras letras. Si yo empiezo a escribir M, I, N, como tratando de poner minúscula, es súper tentador. Y aquí yo hubiese tabulado, hubiese seleccionado el primer estado civil, cierro paréntesis, le doy enter y habría tenido puros ceros. ¿Por qué? Porque la función se llama minusco. La función min, que era la que yo puse por error, se refiere a encontrar un valor mínimo, ¿ya? Que obviamente no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con las cadenas de texto que ustedes ven ahí en calidad de estado civil. Entonces, en ese sentido hay que tener harto, harto cuidado. Vamos a poner acá minusco. Ah, qué buena. Minusco. Marco el primer estado civil. Cierro el paréntesis. Aprieto enter. Y acá ustedes pueden ver todos los estados civiles en minúscula para cada uno de los datos que tienen. Correcto. ¿Cómo estamos hasta ahí, muchachos? Entonces, si tienen, si en algún momento, por ejemplo, ustedes tienen que hacer combinación de les tocara aprender a hacer combinación de correspondencias, se van a dar cuenta que esto es muy, pero muy sencillo. Y bueno, veamos acá cuál es el... ¿Para esto siempre tiene que estar en tabla? No, 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 perfectamente, Alejandra, puedes tener un rango y cuando tú coloques minus, por ejemplo, minusco, en vez de estado civil, habrías puesto minusco de H94 y el resultado va a ser exactamente el mismo. Pero se prefiere trabajar con tabla porque esta estructura te permite hacer que vaya creciendo en forma dinámica para abajo y para el lado. Y cuando es para abajo, por ejemplo, si escribiera, pongamos, casado, lo escribiera así, aprieto enter, y tú ves que automáticamente la fórmula se me propagó para abajo. ¿Te fijas? Si hubiese sido un rango común y silvestre, solamente habría llegado hasta el último y tú misma tendrías que seguir propagando hacia abajo la fórmula. ¿Qué es lo que puede ocurrir, Alejandra? Que en la práctica, a veces uno tenga tantas cosas que hacer que se te olvide hacerlo. Y eso podría ser nefasto, ¿sí? Disculpe. En algún caso, o sea, en estos casos se puede usar como míos después de mayos. No sé si lo habrá dicho, pero a mí se me ha ido el internet, pero quería saber si se puede hacer eso, como combinarlos. Sí, no, y de hecho eso es una práctica muy habitual, Nicolás. Cuando uno combina las celdas, se dice que uno las está anidando. Es meter una fórmula, una función dentro de otra, y queda una ensalada de paréntesis que ni te la explico. Pero sí, se puede hacer perfectamente. Luego,
Y eso es muy útil, Nicolás, cuando tú quieres, por ejemplo, hacer resultados combinados. Después vamos a ver algunos ejercicios bien interesantes y muy entretenidos, por lo demás, que tienen que ver precisamente con este asunto. ¿Bien? Así que tranquilo nomás con eso. Y vemos ahora la función nombre propio. La función se llama nom propio. Entonces ponemos igual, nom propio. ¿Bien? Nom, recuerde. Nom propio. Y le paso como parámetro, como argumento, el puro nombre. Y ahí, no sé si se explica mejor la función. Fíjense cómo están escritos los nombres originales y cómo quedan los nombres cuando yo los presento con este formato nom propio. ¿Se ve bien la diferencia? Profe, ¿y el nombre bellaco? Nombre bellaco. Ya, nombre bellaco. Es una función que inventé hace 6 años. Y lo que hace es esto, mira, es una Profe, como tontera. la al lado. Claro, es como una humorada. Mira, si aquí yo le pongo nombre bellaco, o sea, marco aquí el nombre. Y lo que hace la función es lo siguiente, que en forma aleatoria, por ejemplo, le coloca. Le pone tilde a letras que no deberían tenerlo, o te pone un tilde al revés, o te escribe cosas con falta de ortografía. Es eso más que nada. Era como para jugar un poco con la aleatorización de letras. Y eso lo generó usted. Claro, Entiendo. exactamente. Me parecía Era, era. raro. Claro, o sea, ¿cómo el Excel va a ser tan tuja así de tener una función que se llama nombre bellaco y bellaco con K? Entonces, claro, obviamente no corresponde. Pero sí, gracias por la pregunta, Bruno. Nombre propio, era como un huevo de Pascua que se me quedó aquí del archivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, mucho con los videojuegos? Que de repente, por ejemplo, encuentran pistas o encuentran objetos en parte donde no debería haberlo, simplemente porque los programadores quisieron dejar ahí alguna sorpresa para el jugador. Entonces, nombre bellaco es un huevo de Pascua que puse. Muy bien, chicos, ¿cómo estamos con estas tres funciones? ¿Alguna consulta antes de Bien, proseguir? profe. Qué bueno, Tomás. A ver, muchachos, Margarita, ¿alguna consulta? No, profe. Macanudo. Sebastián, don Sebastián Barra Reyes, muy buenas tardes. ¿Alguna consulta? No, profe, ninguna consulta. Perfecto. Aquí voy a ir, le voy a ir dando la palabra también a los chicos que habitualmente no encienden mucho el micrófono, pero no para pillarlos sobre si están o no están conectados, sino que más que nada para que no quede la impresión de que el profe le habla como, entre comillas, a los mismos de siempre, porque ese es como el pelambre que siempre surge. Démosle voz a todo el mundo. ¿Ya? Perfecto. Acuso recibo del mensaje que recibí en privado. Bueno, vayamos ahora a la función texto. Bueno, la función texto lo que permite hacer es transformar un número en un texto. ¿Qué cosa dirán ustedes? Un número en un texto. ¿Ya? Lo que ocurre, chicos, es lo siguiente. Cuando uno, por ejemplo, quiere armar una concatenación, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, imagínense en una columna, nombres, apellidos, y tuviéramos, por ejemplo, no sé, sueldo bruto. Entonces dice Juan Pérez,
Sueldo bruto, 500 mil pesos. Yo quisiera armar una concatenación que dijera Juan Pérez, o sea, nombre, gana, pero quiero que los 500 mil pesos me aparezcan escritos con el signo peso, con los puntos, o que tal persona nació tal día, de tal mes, de tal año. ¿Ya? Fíjense, por favor, en el ejemplo que vamos a ver. Vamos a ver aquí el... Vamos a ver primero este ejemplo. Seleccionemos, por favor, este rango. El que dice fecha de nacimiento, le doy control T. Le voy a dar acá un nombre. Esta sería, en estricto rigor, la tabla número 4. Si consideramos que esta es la primera, segunda, tercera. Bueno, cuarta. Y la otra es la tabla número 5. Entonces, lo voy a colocar aquí simplemente FN-texto-5 en romano. ¿Sí? Profe, ¿qué está haciendo? Es que no sé si mi pantalla está pegada o qué, porque solo veo que la parte que dice texto, ahí se carga. Ahí sí. F. Sí, lo que dice Nicolás fue convertir todo este rango. Todo este rango en una tabla, igual como lo hicimos delante. Y le coloqué como nombre FN-texto-5 en romano. ¿Por qué? Porque la tabla de arriba es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, y esta de acá es la número 4. Esa es la figura. Pues bien, aquí les invito a que nosotros hagamos el siguiente experimento, chicos. Fecha de nacimiento. Yo quiero escribir un texto que diga algo así como esto. Por ejemplo, la fecha de nacimiento es 22/12/1990, con un punto. Después que diga, la fecha de nacimiento es 01/06/1971. Y así para abajo. ¿Cómo se debe escribirlo como una concatenación? Es fácil poner de que este es un texto que dice la fecha de nacimiento es, y que a continuación le coloquemos la misma fecha, ¿cierto? Sí. Eso es lo que me gustaría que apareciera. Ahora, si yo quiero que todos los textos tengan esta forma, ustedes tienen que acordarse de lo que es la factorización. Aquí, ¿hay algún texto que se me vaya repitiendo a lo largo de todas estas celdas? La fecha de nacimiento es... Y lo único que te va a cambiar es, valga la redundancia, la fecha de nacimiento, y al final tenemos que colocar un punto. Esto es lo que yo quisiera conseguir, ¿correcto? Les voy a mostrar primero, chicos, cómo luce el resultado preliminar. Voy a colocar signo igual. Ahora, la fecha de nacimiento es ese texto. Yo lo obtengo, ¿se obtiene desde alguna columna en particular o es algo que se escribe directamente? Me explico. La fecha de nacimiento ustedes la sacan de la columna fecha de nacimiento, ¿cierto? Ya. Pero ese texto que dice la fecha de nacimiento es, ¿hay alguna columna que me lo repita como loro para abajo? No. Si no es así, quiere decir que tenemos que escribirlo entre comillas dobles. Si no es así, quiere decir que va sin las comillas. Entonces, vamos a poner igual comillas dobles. Voy a poner la fecha de nacimiento es un espacio en blanco.
porque en caso contrario me quedaría todo esto pegado y voy a concatenar. Recordemos que para concatenar estás el símbolo ampersand presionando al mismo tiempo las teclas shift y 6. La fecha de nacimiento es y ponemos, ¿sí? Es que no puede ver lo que hizo, es que no sé, mi va como con retraso todo lo que hace. Lo mismo, aquí, profe. Por ahora, chicos, no es necesario que hagan exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Ya? Esto es para mostrarles cuál es la importancia que tiene la función texto. ¿Ya? Nada más que eso. Yo voy a poner la fecha de nacimiento es esa. Si alguien tiene algún problema con la fórmula que estás escribiendo, se las voy a copiar y la voy a compartir acá en el chat. Ahí está. Esa es la fórmula que estoy tratando de escribir. La fecha de nacimiento es, y después le concateno la fecha de nacimiento para que se adapte a cada uno de esos casos por separado, y después ponemos el punto. ¿Ya? Ahora, fíjense por favor el resultado que me dio. ¿Qué les parece a ustedes lo que están viendo en este momento? Mal. Eso está mal. ¿Por qué está mal? ¿Por el formato de la fecha? Que aquí dice la fecha de nacimiento es y dice 33.229, 26.085, 34.979, 28.535, 25.703. Ese número se supone que está representando la fecha de nacimiento. ¿Qué es el 33.229 de la fecha 22 de diciembre de 1990? ¿Qué relación hay entre ese número y esa fecha? Ninguna. Hay una relación. Ese número es el número de serie de la fecha. En las primeras clases les mencioné que las fechas en Excel se trabajan internamente como números. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a desplegar un número en una concatenación, Excel va a escribir el valor verdadero que está almacenando. No me lo va a presentar escrito como una fecha bonita, como acá. Sino que lo que va a hacer Excel es desplegarla con su número de serie. ¿Alguna consulta con lo que le expliqué hasta ahí? No, solamente cómo se corrige. Ahora queremos no sé, ver profe, cómo... me perdí. ¿Por qué, Nicolás? Es que me perdí en la parte que dice la fecha de nacimiento es 22 de 12 de 1990. ¿Cómo hizo eso? ¿Eso lo escribí a mano nomás? No. En el chat de Nicolás les dejé una fórmula. ¿Ya? Sí, profe, sí la utilicé, pero solo me pasó lo mismo con la del lado el día en palabras, pero la del mes en palabras no. Ah, ya. Lo que pasa es que el mes en palabras en el fondo es lo que me gustaría conseguir. ¿Ya? Esa columna no tiene fórmula. Y en Excel todo se hace con fórmula. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo para que en vez de decirme 33.229, me diga 22 de diciembre de 1990? ¿Te fijas? ¿Qué formato? ¿Cómo tendría que presentar eso? Para que la fecha ustedes la puedan desplegar
como corresponde. ¿Ya? Aquí lo he colocado, en vez de día en palabras, lo he colocado fecha en palabras. Para que eso se arregle, yo tengo que decir, la fecha de nacimiento es, y a continuación hacer esto. Ustedes vieron que se me presentaba el problema de que las fechas de nacimiento se estaban desplegando con número de serie incluido. Y eso no corresponde. ¿Ya? Entonces, para que Excel te pueda desplegar un número, una fecha, una hora, con un formato determinado, así como el formato día, mes, año, o hora, minuto, segundo, tenemos que recordar los códigos personalizados de celda que nosotros vimos a principio de semestre. De alguna manera, todas las materias de Excel están relacionadas entre sí. Bueno, muchachos, vamos a arreglar eso. Cuando yo le quiero aplicar un código personalizado a un número para utilizarlo en una concatenación, en una unión de textos, tengo que usar la función texto. Escribo texto. Así se llama la función. Texto. Me pide dos argumentos. Arriba aparece explicado qué es lo que es el valor. Valor es el número que puede ser una constante, venir de una celda, de una fórmula, puede ser una fecha, una hora. Voy a marcar la fecha de nacimiento. Le voy a poner punto y coma. Y en el formato se escribe siempre entre comillas dobles. ¿Cuál es el formato, cuál es el código de celda que ustedes escribirían para que una fecha se te escriba, se te vea como día, mes, año? Era DD, o sea, dependiendo del formato que queramos la fecha, pero era con 4D si la fecha eran palabras. Pero sí, si es. Claro, pero si queremos escribir como 22 del, 9, del 12 de 1990, con los números solamente. De a dos. DD-MM-Y-MM-1234. ¿Se acuerdan que ese código nosotros lo utilizamos cuando vimos la parte de formatos de fecha y de hora? Una de las reglas de oro que les enseñé de Excel es que todas las comillas que abren, en algún momento las van a tener que cerrar. Y este es el momento de cerrarla. Además, todo paréntesis que ustedes abran lo van a tener que cerrar en algún momento. Y si el paréntesis es de corchete o es redondo, da lo mismo. Los paréntesis se cierran igual. Cierro aquí el paréntesis. Y cuando hago eso, fíjense por favor, aquí me dice 22 del 12 y. ¿Y por qué falló eso? Porque depende de la versión del Service Pack de Excel que yo tenga instalado. Si usted al colocar DD, MM, Y, les da un resultado como este en su computador, significa que las Y tienen que reemplazarlas por A. 1, 2, 3, 4. Enter. Y ahora tenemos el resultado que estábamos esperando. Ahora me falta colocar el punto final, concateno. Cuando yo quiera agregar más texto, tengo que poner ampersand, y en este caso pongo el punto final entre comillas dobles, porque no hay ninguna columna que esté llena de puntos, porque es una constante. Y ahí entonces
me quedó tal y como lo quería dejar. ¿Cómo está ahí, muchacho? ¿Sí? Podría enviarla por el chat la fórmula, es que sabe que voy con... No me carga lo que va haciendo, está pegado, así que eso. Ya. Lo que aquí por lo menos, Nicolás, ningún problema, o sea, se los comparto, pero de inmediato. Dame un segundo. Ahí está. Nicolás, bueno, y en general para todos los compañeros. En el chat les pegué la fórmula con la que me resultó el trabajo en mi computador. Puede ser que ustedes, al colocar 4 veces la letra A, no les aparezca, no les muestre el año. ¿Correcto? Puede ser que les diga A, así como 12 de 10 del 07 de A. Si no les funciona con A, tienen que cambiarlas por Y. ¿Bien? Y eso depende, como les digo, única y exclusivamente de la versión de Service Pack de Excel. ¿Ya? Alguien de ustedes podría tener Excel 2019, igual que yo, pero puede ser que le funcione con las 4Y. ¿Por qué? Porque desgraciadamente Excel, aunque se llame igual, no tiene el mismo comportamiento entre diferentes versiones. ¿Ya? A mí Excel es una herramienta que yo... Si Excel fuera un ser humano, yo creo que Excel sería como un hermano. ¿Ya? Realmente un... Así como... O el mejor amigo que uno podría haber tenido. ¿Ya? Pero... También uno tiene que reconocer que las herramientas tienen limitaciones. O sea, uno tampoco se puede camisetear siempre. O sea, uno tiene que entender de que todas las cosas de la vida son falibles. Lo otro, hasta el momento el Zoom no me ha dicho, por ejemplo, algún mensaje de que mi internet ande inestable. Cuando yo he visto eso, haciendo clases para otros cursos, ahí yo mismo me doy cuenta de que el video no les va a llegar bien. ¿Ya? Puede ser que a lo mejor tengan alguna intermitencia a uno de ustedes en sus casas para que no les llegue como corresponde. De todas maneras, voy a avanzar lo más rápido posible. Quiero que vos, Margarita, aquí, turbio. ¿A qué se refiere eso, Margarita? ¿Podría aclararlo? Ah, si Excel llegara a ser un ser humano. Claro, porque realmente Excel es una... No se imaginan todas las maravillas que se pueden hacer con esto. Con Excel incluso, con Excel hasta se puede hacer arte. ¿Ya? Hasta se puede hacer arte con Excel. No, en realidad, Margarita, yo no odio a nadie, a nadie. En mi corazón, el odio no tiene cabida, ¿ya? Qué lindo se me quedó pegado el Excel. A ver, veamos aquí otro valor. Mira, por ejemplo, en la primera tabla, para que se entienda mejor. Nicolás, no sé si me va siguiendo bien, ojalá que a lo mejor se haya compuesto la conexión. No, profe, sí, no sé qué pasa, porque el problema de conexión, según yo, no es porque lo escucho bien. Pero es no con sé. El video, ¿no? Sí, eso. Es que estoy proyectando en otra, en la tele, pero igual lo saqué como para ver si era eso, pero tampoco si he pegado. Ya. Sí. Puede ser que el problema es que no tengo el Zoom actualizado, tal vez, no sé, es que este otro computador no es mío. ¿No es con el que tú trabajas habitualmente? No, y me le compraron ese día que tenía este ramo, ese día me robaron el compu, entonces no estoy con mi compu. Ah, ya. Mira, pueden ser varios factores
que expliquen el por qué pueda estar teniendo algunos problemas con el video, Nicolás. Pero me imagino que tú debes ver así como que el video se ha entrecortado. Entonces, fluido, claro, fluido no se ve. Como que está pegado todo el rato en una parte, después cuando usted está en otra parte, avanza esa parte y se vuelve a quedar pegado en esa parte y así. Bueno, ahí tal vez puede ser revisar ese computador, revisar si tiene virus, hacer como la prueba básica, actualizar el Zoom, hacer una revisión de internet, como para descartar cosas. Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a ir aquí con la primera tabla. Entonces aquí, Nicolás, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a convertir el primer rango en una tabla. Ahí, chulum, control T. Ahora le doy el nombre, le voy a poner FN, guión bajo texto, guión bajo 1 romano. Y ahora fíjense que dice gato punto, gato, gato cero. Les voy a colocar aquí este otro ejemplo. Mira. Imagínense que quisiera escribir esta fórmula. El valor de la propiedad es de, y después le concateno el valor de la propiedad. Les voy a copiar aquí la fórmula para que ustedes la puedan ver bien. Aquí voy a limar esto para la izquierda, porque se quedó bastante feo. Supongamos que en la celda donde dice gato punto, gato gato cero, ustedes quisieran poner esa fórmula. El valor de la propiedad es, y concatenan el valor. Si ustedes aplican esa fórmula, ¿qué es lo que están obteniendo? ¿Cómo se ven los números? ¿Se nota alguna diferencia entre los números que tienen en la columna del valor con los números que están generando con la fórmula que les pasé? Ninguna, profe. Ninguna. Pero a nosotros nos gustaría que los números, gracias a esto más, nos gustaría que los números se presentaran con el punto para separar las unidades de miles. ¿Por qué? Porque dentro de una concatenación se supone que esto podría ser como la conclusión de alguna parte. Pensemos, chicos, que las tablas que ustedes generan en Excel perfectamente las pueden copiar y pegar en Word o en PowerPoint. Entonces, si eso yo lo voy a presentar en un PowerPoint o lo voy a presentar en un Word, la idea es que los números queden bien escritos, ¿cierto? O sea, que no haya que estar como adivinando. Dígame. Profesor, soy Franco. Se me cayó la conexión a internet y me volví a meter recién. Así que eso. Perfecto. Muchas gracias por avisar, Franco. Voy a llamarlo. Vale. Entonces, dice el valor de la propiedad 12.538. Pero me gustaría, muchachos, que los números tuvieran ahí el puntito para separar las unidades de miles. ¿Será mucho pedir hacer eso en una concatenación? ¿Qué creen ustedes? ¿Será difícil, no? Ocupar el formato que sale ahí arriba. El formato. ¿Se acuerdan que el código gato.gato.gato0 nos permitía aplicar la separación de las unidades de miles? Y eso sí se puede hacer. Entonces, dígame. Cuando uno quiere agregar el valor, entonces, debe, o sea, por ejemplo, en ese caso, el valor de la propiedad es, y debo agregar como entre comillas eso, y es. Claro, por ejemplo, el valor de la propiedad es de, te fijas, Nicolás, que ese texto se repite para abajo, ¿cierto? Es el mismo. Y lo único que te va a variar es el valor de propiedad que tienes ahí, ¿cierto?
como todos los textos que se vayan a repetir se escriben entre comillas dobles, con los espacios en blanco que sean necesarios para que el resultado final quede legible. Veamos aquí el chat. ¿Cómo estamos ahí, Nicolás? José Pablo, ningún problema. Bien, profesor, no estoy teniendo un pequeño problema, que estoy viendo si hay un problema. No, es que me pongo como el valor de la propiedad, pero me queda con... No me queda... No sé por qué no me queda igual al suyo. Y tiene lo mismo, según yo. A ver. Eso. Fíjate en la fórmula que les compartí. A ver. Puede que te haya faltado un espacio en blanco. Voy a revisar, pero creo que está bien lo que hice. Ah, ya creo que ya pillé el error. Creo que ya lo encontré. Sí. Y acá, chicos, lo que quisiéramos hacer es que el valor de la propiedad se despliegue con los puntos. Entonces, cuando yo quiero que estos números que ustedes ven acá se presenten con un código personalizado de celda, bueno, lo que tenemos que hacer, o lo que se recomienda hacer, es lo que puso aquí su compañero Bruno. Es de, y después del ampersand, borramos todo lo que venga después del ampersand, y le pongo texto. ¿Por qué? Porque la función texto permite hacer que un número quede bien maquillado, quede bien presentadito, para ser colocado en una concatenación. Punto y coma, y en el formato del número ponemos gato punto, gato gato cero, porque ese es el código que me permite hacer que se separen las unidades de miles. Le damos enter. Mira. Y aquí tienen ustedes el código gato punto gato gato cero, es el que nosotros nos permite hacer esta magia. Ahora bien, si aquí este número lo hubiese colocado un par de dígitos más, se dan cuenta que los puntos se fueron adaptando solos. Esa es la gracia. ¿Alguna consulta con eso, muchachos? Profe, ¿podría volver a apretar el... ¿Es el valor de la propiedad es para poder ver algo cortito? Ah, ya. Sí. ¿Tú me dices nomás, Nicolás? No, profe, listo, gracias. Perfecto. Chicos, ¿alguna consulta hasta el momento con la función texto? ¿Algo lo que les pueda ayudar? Al poner el formato tiene que estar entre comillas igual, ¿cierto? Sí, el formato tiene que estar entre comillas. Les quiero mostrar aquí este caso. Acá dice gato punto, gato gato cero, comillas UF. Profe. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Es que sabe que tengo el mismo que usted y no me funciona. Como que me dice que propiedad es el problema. A ver, Nicolás, espérate un poco. ¿Nos puedes proyectar tu computador, por favor? Creo que es porque le faltan paréntesis a la fórmula del profe. Me pasa lo mismo. A ver, es que en eso estoy tratando. A ver. No me funciona. Lo mejor comparte pantalla. Sí, a ver. Ahí. Ahí, mire, profe. Y creo que está bien. Pero, por algún motivo, te veo como... Y no me da la opción así como usted que dice como texto.
Que va antes del ampersand. Ah, después del ampersand. ¿Cómo? Después ahí del donde ampersand. Dice, borra todo lo que hay después del ampersand. Este. Sí, borra todo eso. De ahí para allá. No, valóralo. Sí. Chicos, una consulta, ¿ustedes ven la pantalla completa de Nicolás o no? Yo sí. Sí. Ahora un texto. Ahí la función. Ahora selecciona el valor de la propiedad, los números. Si no da la propiedad, si no da la posibilidad de seleccionarlo, bien, eso mismo, ¿no? La claro, ahora no, punto sí, lo que pasa es que en el caso del computador de Nicolás, ahí el separador de argumento es una coma. Gato que punto. Está en inglés, gato no creo. Sí, el gato punto. Sí, ahora cerramos la comilla. Cerramos paréntesis. Ay. ¿Está bien eso? Ahora, si te dice 12.538.0, ahora dale doble clic, ahí en vez de gato punto, ponle gato coma gato gato cero. Esto es solamente para Nicolás, chico, ¿eh? Ahí está. Ahora, ¿a qué se debe eso de Nicolás? Porque aquí te dice 12.538. Da la idea que fuera un número con decimales. Y no es así. ¿Por qué se te ve así, Nicolás? Porque el computador lo tienes configurado como si fuera de otro país. No, sí, sea profe. Sí, esa es la razón. Del mismo modo, Nicolás, que vas a ver ahí que el separador de argumentos no es el punto y coma que utilizamos nosotros, sino que es una coma. ¿Ya? Y para efecto de la fórmula, ahí te recomiendo que la E la escribas con mayúscula. Iniciar. Ya, profe. Bueno, pues, ya chicos, cuando a ustedes les aparezca un código personalizado en que intervenga una comilla doble, les recomiendo que para que no se compliquen la existencia, ya, excavando las comillas, que hagan lo siguiente. Poner, por ejemplo, texto, marcamos el valor de la propiedad, pongo punto y coma y comillas dobles. Y en vez de poner gato punto gato gato cero comillas UF, pongan solamente gato punto gato gato cero, cerrar la comilla, cerrar paréntesis. Ustedes ven que dice 12.538 y que a eso le agreguemos por cuenta propia UF. Y ahí les va a quedar bien. Sí, pero eso no ha funcionado bien porque traté de copiar y pegar el formato y como ya tenía las comillas, no dejaba. ¿Por qué? Ahora, si yo lo trato de escribir así, le pongo comillas, le pongo UF, ustedes se dan cuenta que trata de hacer otras cosas. Porque para el Excel el formato era todo lo que está entre las comillas dobles. Pero Excel aquí se marea porque no sabe que estas comillas dobles se tienen que imprimir de forma textual. Entonces aquí, compadre, se va a hacer un tremendo lío con la fórmula. ¿Ya? Por ese motivo es que les recomiendo que cuando les diga gato punto gato gato cero y les aparece un código como este, hey, que la última parte del formato ustedes se la concatenen así nomás. Con eso se van a la segura de que les va a resultar. O sea que en el fondo se queden con la parte del código que no tiene el texto. Eso les quería comentar. ¿Alguna consulta, muchachos? Levante la mano a alguien que tenga alguna pregunta relacionada con la función texto antes de partir con la función sustituir. José Pablo, ¿tiene alguna consulta? No,
¿Me escucha? Sí. Le puse esa manito porque está todo claro. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, José Pablo. Muy amable. ¿Me podría mostrar su fórmula? Ah, no, nada. Creo que ya encontré mi error. ¿Qué me dices nomás, Nicolás? Si necesitas que te ayude con algo. Estoy en eso. Demos un segundo, profe. Siga nomás, profe, no importa, no me... Ahí encontré el error. ¿Lo encontraste? Sí, manera, profe, ahí sí tenía un pequeño error con una comilla. Eso, pero en todo caso, Nicolás, tampoco te sientas mal por eso, porque estamos recién aprendiendo a trabajar con funciones de texto. Entonces, es normal que a veces uno se lo olvide abrir o cerrar la comilla. Créeme que son cuestiones que ocurren día tras día, así que, y más sobre todo si es que uno está recién viendo esto. Profe, ¿cómo se hacía el elevado 2, el 2 chiquito? Ah, bueno, si uno quiere hacerlo, lo más fácil sería... Copiarlo, pero... Ahora, si uno no tiene esa opción, con el teclado numérico, hago Alt 0178 y ahí lo tengo. Ya, gracias. Sí. Les recomiendo que si tuvieran que poner símbolos como este, que ustedes simplemente pudieran tener en un bloc de notas el valor de estos símbolos. Por ejemplo, si les comparto la pantalla completa, abro el bloc de notas y hago, por ejemplo, al 0178, al 0179. Aquí ya tengo listos los símbolos. Entonces, después, si ustedes los necesitaran en algún control, en el examen o en un certamen, perfectamente pueden recurrir a ellos, los copian y, qué sé yo, van al Excel y los pegan. Y listo. ¿Y esos símbolos de dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en Google perfectamente. Y ya está. Se copia y se pega. Y después lo pueden tener guardado y listo a su plena disposición. Y eso no tiene, eso no es hacer trampa, no es hacer pillería, es simplemente aprovechar los recursos que tenemos. Vayamos aquí a la función sustituir. ¿Qué es lo que hace la función sustituir? Sustituir nos permite reemplazar partes de un texto por otras. ¿Ya? ¿Cuáles son los argumentos que le pasamos a sustituir? Primero, el texto sobre el cual queremos someter. ¿Ya? ¿Cuál es el texto que yo pretendo transformar? Después, texto original se refiere a cuál es la partecita del texto que me está dando problema. Después, ¿cuál es el texto nuevo? ¿Ya? O sea, por ejemplo, me gustaría reemplazar todos los ceros que hay en ahí por un 1. Entonces, texto nuevo. Todos los textos se escriben entre comillas. ¿Ya? Vamos a ver aquí un ejemplo bastante simple para que ustedes se familiaricen bien con este asunto. Seleccionamos todo este rango. Lo convierto en tabla. Listo. Esta visualización es simplemente por formato de celda. Nada más que eso. ¿Ya? Tiene que ver con el ángulo de elevación. Eso se establece acá en inicio. Aprieta en este. El que dice ángulo ascendente,
Ángulo descendente se vería así, se vería raro. Texto vertical queda horrible. Girar hacia arriba, horrible. Girar hacia abajo, más o menos. Le voy a poner ángulo ascendente. Bueno, ¿qué es lo que me piden acá? Vamos a maximizar un poco. Dice el rol sin puntos. ¿Ya? ¿Cómo se debería, cómo quedaría el primer run si ustedes lo escriben sin puntos? Sin puntos, pero con raya 7. Allí, ¿qué es lo que nos dice la instrucción? Sin puntos. ¿Cómo queda el texto? Sin puntos, pero con guión. Ojo, chicos, aquí súper importante la comprensión lectora. Nos pide 100 puntos. ¿Cómo queda el run? Destruye. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se leería en forma explícita el primer run? Sería 16.122.890 raya 7. Que no tendría puntos. Claro, no dice quítele los puntos, pero nadie dice quítele el guión, ¿cierto? Te quedaría así. En la columna al lado nos dice run sin puntos y sin guión. No, entonces ahí sería 16. Sería, por ejemplo, 16, 1, 2, 2, 8, 90, 7, ¿cierto? Ok, se lo estoy sacando. ¿Se ve la diferencia? ¿Por qué les digo eso de la comprensión lectora? Porque resulta que cuando uno le da a Excel, le pasa una fórmula, uno tiene que ser bien claro con respecto a lo que quiere obtener. Si me dicen sin puntos, es porque el punto se tiene que borrar, pero no dice nada de los otros símbolos. ¿Me entienden? ¿Cómo estamos con esa observación? Antes de hacer el ejercicio propiamente tal. Muy bien, profe. Muy bien. Vayamos entonces con el run sin puntos. ¿Cómo se harían todos estos run sin puntos? Estos run sin puntos se hacen de la siguiente manera. Les ponemos igual, sustituir. Sustituir. Aquí está. Ahora dice texto. ¿Cuál es el texto que yo le tengo que pasar? Como se lo había mencionado adelante, el texto se refiere a la secuencia de símbolos que yo quiero someter a una sustitución. ¿Cuál sería el texto que tengo que elegir? El punto. El run completo. Porque sobre ese run yo quiero hacer la transformación. Después le pongo punto y coma. El texto original. Ahora tenemos que ir al detalle, al área chica. ¿Cuál es la parte del run que a mí me está dando problemas? ¿Cuál es el punto? El punto, ¿cierto? El punto es el elemento indeseable de estos runs. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Los textos originales y los textos nuevos generalmente van entre comillas dobles. Los textos van entre comillas dobles y los números van sin comillas dobles. Ahora, texto original. ¿Cuál es la partecita del run que me estaba dando problemas? El dígito, o sea, la raíz. ¿El dígito? Sí, bueno. A ver. O sea, el guión, perdón, profe. El guión.
A ver, maestro, cuidado, cuidado, no se carrile, cuidado con eso, ojo con la comprensión lectora. Mala mía, profe. ¿Qué es lo que dice el título de la columna, don Nicolás? Los puntos no están molestando, perdón, María. Escopeta, sí, pues, maestro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú le das las órdenes del guión, el Excel te va a tomar los guiones, se lo va a tomar a pie de la letra. Entonces, nosotros ahí tenemos que tener pero súper clara la película con respecto a qué queremos que el Excel haga por nosotros. Ah, el texto original es el punto. ¿Ya? Ese miserable punto. Yo no le puedo escribir un punto así. No, punto se le escribe a mi compadre entre comillas dobles. ¿Ya? Los textos con comillas, los números sin comillas. Y paremos de contar, porque no hay más tipos de datos. Ahora, después le damos punto y coma. El punto, ¿por qué cosa la queremos reemplazar? ¿Qué queremos escribir en lugar de un punto? Números. ¿Un número? O sea, por ejemplo, si dice 16.122, después dice 20. ¿Un guión? A ver, si yo le pusiera nada. Un guión, nada, a ver, ¿y cómo se dice nada en Excel? Dos comillas vacías. Dos comillas, exacto. Bien, una comilla, otra comilla, eso es. Esa es la manera algebraica de borrar. Y cuando digo algebraico, lo digo, pero con todas sus letras. Esa es la forma algebraica de borrar. Le damos enter. Y miren qué es lo que ha pasado. Miren, profe, qué cosa. Es que a mí no me pasó lo mismo, no sé por qué, y eso dice exactamente lo mismo. A ver. Sí, más. La coma. Tal vez, Nicolás, en tu caso tenés que poner coma en lugar de ponte coma. Es que puse la coma y aún así no me pasó nada. Espérate un poquito. Si aquí alguien dice, no entiendo eso de poner comilla, comilla. Yo le pongo comilla, espacio, comilla. El run te quedaría así. ¿Se ve la diferencia? Si aquí el run digo, lo quiero cambiar por un guión, como alguien lo había sugerido, el run quedaría así. 16-122-890-7. Claramente no es lo que queríamos conseguir. Si aquí escribimos cualquier cabeza de pescado, ¿ven? El punto se reemplaza por esa cabeza de pescado. Para borrar es comilla, comilla. Nicolás, ¿tú podrías compartir tu pantalla, por favor? Ya voy a hacerlo, profe, no se preocupe. ¿Está bien? ¿Qué problema? ¿Qué error te había dado? ¿Cómo era que lo solucionaste? No sé qué error había tenido. Es que eliminé todo y lo volví a hacer y ahí funcionó y eso hice exactamente lo mismo. Pero bueno. Es todo un misterio, ¿no? Habría que ver ahí. Claro, lamentablemente es que como se borró todo, es difícil ahí precisar dónde pudo haber estado la equivocación. Ahora me dice, queremos el run sin puntos y sin guión. Ponemos igual sustituir. Ahora, ¿cuál es el texto sobre el que yo quiero aplicar esto? Sin puntos y sin guión. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿El run o el run sin puntos? El sin puntos, porque con el sin puntos ya tenemos la mitad de la pega hecha, ¿cierto? Ah, el run sin puntos. Y se les ve feo, así con dos arrobas y todo. Eso es porque run sin puntos tiene espacio. Ponte coma. Texto original. En este caso, ¿qué es lo que me está molestando según
la introducción del problema. El guión. El guión. ¿Y cómo se escribe el guión dentro de la función sustituir? ¿Se escribe así? Entre dos comillas. Entre dos comillas. Punto y coma. Cuando me dicen, chao con el guión, ¿qué tenemos que poner ahí en texto nuevo? Dos comillas juntas. Dos comillas juntas. Cerramos paréntesis. Listo, pues maestro. Ahora, para terminar, reemplacen la K por un 1. Supongamos que quiero reemplazar en la columna del run. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ¿sí? ¿Podría poner un poco el run sin punto y un guión? ¿Y sin guión? Ya, gracias, profe. ¿Estamos bien ahí, Nicolás? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si queremos eliminar todo, se pondría eso que hizo usted recién, ¿cierto? Como entre paréntesis el guión. Sí. Y después paréntesis solo, ¿cierto? Y después comilla, comilla. Ya, profe, gracias. Con nada, Nicolás. Con mucho gusto. Veamos ahora reemplazar la K por un 1. Típico que cuando hace uno llama a una empresa y dice, si su run termina acá, reemplácelo con un 1. Ponemos igual. Sustituir. El texto, supongamos que fuera sobre el run. ¿Ya? Punto y coma. El texto original. ¿Qué es lo que me está molestando acá, chicos? La K. La K. ¿Y cómo se escribe la K? ¿Se escribe así o no? No. Se escribe entre comillas, dobles. ¿Y qué K hay que poner? ¿Una K mayúscula o una K minúscula? ¿O da lo mismo? ¿Sin mayúscula o minúscula? Yo creo que la mayúscula. Que afecta, afecta sin mayúscula, ¿no? Así es como está escrito, ¿cierto? ¿Qué pasa si le pongo K minúscula? ¿No la considera? Vamos a ver. Vamos a hacer este experimento. Ahora punto y coma. La K, ¿por qué cosa se tiene que reemplazar? ¿Se reemplaza por comilla, comillo, no? No, hay que poner el 1. Hay que poner el 1. ¿Y el 1 cómo se pone? ¿Se pone así? Entre comillas. Entre comillas, pero pues sí, el 1 es un número. Pero resulta que aquí el 1 es un texto. Texto entre comillas. Supongamos, aquí les comparto la forma. Si yo hago esto, ¿ya? Si la fórmula yo se las escribo, se las comparto en el chat de esta manera. Y termino con esta observación. Si aquí yo voy, copio esto. Sin ningún problema, Benjamín. Si tú pones la K en minúscula, fíjense que todavía me la sigue dejando en mayúscula. ¿Por qué? Porque la función sustituir es sensible a minúsculas y mayúsculas. K minúscula no es lo mismo que K mayúscula. Fíjense que si le pongo K mayúscula, como estaba escrito en un principio, y le doy enter, fíjense, el segundo root termina en 370 raya K. Ahora lo dejo en 370 raya 1. ¿En qué otro caso se ocuparía esta función? ¿En qué caso se puede utilizar la función sustituir? ¿En qué otro caso se podría ocupar? Por ejemplo, imagínate que tú tienes una lista de nombres, de apellidos, y a ti te piden generar correos electrónicos en que tomes la primera letra del nombre y le concatenes el apellido paterno y el apellido materno y después le pongas @miempresa.cl. Para crear un correo electrónico válido, no puedes tener espacios en blanco. Supongamos que alguien se llamara, por ejemplo, Juan de la Fuente. De la Fuente es un solo apellido, pero después de la D viene un espacio, después viene la A,
un espacio y después fuente. Eso tiene que quedar junto. Eso significa que los espacios en blanco se tienen que reemplazar por nada. Tampoco puedes tener ñ o tildes. O sea, si el compadre se llamara Juan Núñez, por ejemplo, su correo sería J. Núñez, lo que significaría acá, Bruno, que tienes que reemplazar la ñ por una n. No entiendo, sí. No se me acuerda. Y ahí te va a quedar una sustitución de la sustitución de la sustitución de la sustitución. Te va a quedar una cuncuna tremenda. Pero eso es lo que se hace. Y además, yo quisiera que todo el root me quedara con minúscula. Entonces sería como minúscula de la sustitución de la sustitución de la sustitución. Las funciones de texto. ¿Se tiene que hacer así en cuncuna? ¿No se puede hacer como hartas sustituciones en la misma función? Sería macanudo. Así como sustitución. Y por ejemplo, que tú tuvieras. Eliminar todos los tildes de una A, claro. Y U. O como que uno tuviera, por ejemplo, un rango. Por ejemplo, aquí una columna. Por ejemplo, aquí tuviera A, tuviera E, tuviera una I con tilde, una O con tilde. Tuviera una U con tilde y tuviera una ñ. Y que aquí al ladito, dígame, la A la cambias por A. Y quisiéramos esos cambios. Que en sustituir tú le dijeras, sustituye todos los símbolos que encuentres acá por cada uno de los que encuentres acá. Eso, Nicolás, o sea, eso, Bruno, perdón, sería pero maravilloso. Desgraciadamente, no se puede hacer, pero sí puedo implementar una función en Visual Basic que lo haga. Y la hago pasar ahí, como un comando de Excel. Pero así, en forma nativa, no te lo entrega. Eso sería. Y bueno, profe, con esas palabras, ¿sí? Disculpe, ¿podría poner de nuevo run sin punto y guión que no me funciona? ¿Por qué se ríe, maestro? Que me da risa que no me da. chicos, por si acaso ya estamos listos con la clase del día de hoy, ¿ya? Porque tampoco quisiera abusar de su tiempo. Tú me dices nomás, Nicolás. Es que no sé qué vas. Nicolás, lo más fácil, creo, si pudieras compartir tu pantalla. Ya, sí, es que me da cero, no sé por qué. Pues eso, mejor compárteme tu pantalla y así es más rápido. ¿Sí? Sustituir. Nos vemos, Tomás. Bien. Puse todo perfecto. Después, los entre paréntesis, el guión, y después puse coma, las comillas solas, y cerré paréntesis, y aprieto ahí, y me pasa eso. A ver, muéstrame de nuevo tu fórmula, por favor. Nicolás, lo que tú estás haciendo aquí es, estás haciendo una fórmula circular. Fíjate, ¿cuál es el argumento que le estás pasando a sustituir? Le pusiste run sin puntos y sin guión. Estás usando la misma celda. Era el run sin puntos solamente. Es que como usted tenía... Y el run que tienes que pasar ahí es el run sin puntos. Entonces, métete ahí donde dice run, es sin puntos. Tú le has puesto sin puntos y sin guión. Ya, profe, ahí está. Ya, gracias. Esa es la cosa, Nicolás. Ya, profe, gracias. Que le vaya bien. Sí. Igualmente, Nicolás. Que les vaya muy bien, chao, chao. Muchachos. Vale, chao, chao. Rafa, ¿cuál es que tengo que hablar con usted una cosita? Sí, estamos claros. Voy a apagar la